para saltar? ¡Vete al carajo! ¡Tienes que saltar! ¡Ya te volviste loca, Lara! ¡No tenemos opción! ¡No lo voy a saltar de este avión! Jonah, ¿estás ahí? ¡Ah, maldición! No quiero atraer su atención. Voy para allá. No me tardo. Ya salí. Ten cuidado, la entrada está llena de trampas. La Trinidad aún no termina. Están protegiendo algo. 6 semanas. Y aún no hay pistas concretas sobre quién dirige la unidad local de la Trinidad. Pero hablé con algunas personas en la ciudad y están emocionados de que un VIP los visite el Día de los Muertos. Su nombre es Domínguez. Deberíamos investigarlo. Lo logré. Voy en camino. Ya casi llego. Siento no haber esperado. Ten cuidado.
¡Lara! ¡Wow! Esto es asombroso. Tanta investigación valió la pena. Sabemos que busca la Trinidad. Sí, realmente no nos querían aquí. Pero seguimos las notas de tu padre. Vi la cueva que se derrumbó encima de ti. ¿Quieres que revise esa herida? No, estoy bien. ¿Qué es todo esto? Constelaciones. La inscripción es una especie de acertijo. Peces rosas. ¿Peces rosas? Una montaña con cresta plateada. Hay una fecha aquí. Pero veo algo raro. Parece que la dañaron. Tal vez a propósito. ¿Por qué la Trinidad lo sabotearía? Normalmente destruyen todo. No, este daño es más antiguo. ¿Pero quién pudo alterarla así? ¡Lara! ¡Hay que salir de aquí! ¡Lara! ¡Ah! ¡Apoyo ya! ¡Rápido! 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 ¡Vamos! Si no me hubiera sacado, todavía estaría tomando fotos. Seguirías ahí, aunque tal vez no harías mucho. Jonah. Oye, ¿quieres refrescarte? ¿Reagruparte en el café? El doctor Domínguez tal vez vaya esta noche. Suena bien. Quiero descifrar el acertijo a ver si la fecha tiene algo que ver. Claro. Peces rosas, montañas plateadas, veré qué encuentro. Por cierto, en este café sirven comida deliciosa. ¿Conozco al chef? No tengo mucha hambre. ¿Qué? Después de esto, me muero de hambre. Me comería una ballena. ¿Hay algo nuevo del doctor Domínguez? No mucho. Dirige unas excavaciones de la Trinidad en la zona. Mi padre lo mencionó también en su diario, más de una vez. Es un experto en ruinas precolombinas. Todos dicen que es un gran tipo. Ayuda mucho al pueblo. ¿Y cómo está tu pierna? Jonah, mira. El acertijo. Son indicaciones. Para encontrar la ciudad oculta, ve hacia el sur por la costa hasta hallar los peces rosas. Encontré algo de eso. Delfines rosados solo hay en el Amazonas. Y continúa. Luego sigue el corazón de la serpiente hasta la montaña con cresta plateada. Mira esto. Es la constelación de Hidra, la serpiente. Esta estrella es el corazón. Se asienta en el suroeste. Al sudoeste del río Amazonas. Brasil. Perú. ¿Perú? Esta fecha que vi en las ruinas, si la miras de cerca, está dañada. Este número parece un 13. Pero ¿qué tal si en realidad es un 8? Con la precesión se... precesión. La tierra se inclina y con el tiempo las estrellas se van moviendo en el horizonte. Importante si navegas bajo el cielo nocturno. Okay. Bien. En el calendario maya, esos son 2000 años de diferencia. Antes, el corazón de la serpiente se asentaba justo en el occidente. Por eso está en Perú y no en Brasil. La Trinidad ha estado buscando en el lugar equivocado. Exacto. Encontraremos la montaña de cresta plateada en Perú. Hay más. Habla sobre una llave. ¿Qué busca la Trinidad en la ciudad oculta? Doctor, encontramos algo en la excavación. ¿Sí? Muéstrenme. ¿También escuchaste eso? Hay que seguirlo. Espera, espera. La Trinidad vigila este lugar. Intentemos mezclarnos. La gente de la Trinidad está armada. Oí que trajeron refuerzos. Me mantendré fuera de su camino. Quiero evitar lo que pasó con la última celda que derribamos.
Deben saber que estábamos en el otro sitio. Eso fue una noche libre. ¿A dónde fue Domínguez? No puede estar lejos. Debe estar en algún lugar del patio. Sí. Vamos a echar un vistazo. Alguien debe saber algo. Hola, Sammy. ¿Cómo te va? Gracias, Jonah. No lo toques. ¿Alguna señal de él? Sí, vamos. Estoy acá. Nos vemos luego. No estoy acostumbrada a las multitudes. ¿Prefieres a la Guardia de la Tormenta o a los inmortales? No, esto está bien. Jonah, está en la puerta. No veo. Bien, asegúrate de que no me sigan. Creo que puedo encontrar otra forma de cruzar el muro. Yo me encargaré de estos tipos. Hola, amigos. ¿Cómo están? Bien. No puedes pasar por aquí. Escuché que hubo una especie de fiesta alocada, con chicas, con maquillaje de calavera. ¿Saben algo al respecto? No es para turistas. No. María me invitó. ¿La conoces? Es mi prima. Mi abuela era de aquí, aunque no parezca, en paz descanse. Quería hacer una ofrenda o algo. ¿Qué es eso que haces con las mantas? Está bien, ¿sabes? Puedo ver que tienen mucho que hacer. No les haré perder más tiempo. Ustedes sigan. Gracias por su servicio, manteniéndonos a salvo. Adiós. Jonah, estoy dentro. Bien. Los guardias no estaban en la puerta antes. Domínguez debe sospechar. Estarán relacionadas con los pirámides. Con permiso. ¿Estableciste contacto con el Alto Consejo, comandante? Sí, señor. Incluso después del fiasco en Brasil, nadie cuestiona su liderazgo en la organización. Llegamos muy lejos para parar ahora. Sí, señor. Están listos para lo que sea. Discúlpeme. Jonah, Domínguez no es solo el líder de esta unidad. Creo que es el líder de la Trinidad. Sí, sí te oí. Disculpe, señorita. Fue mi culpa. Alguien puso una trampa en el primer sitio. Creemos que fue Croft. Espera. ¿Qué pasa? Quiero confirmación, comandante. No más conjeturas. Me aseguraré de que tengamos confirmación visual. Jonah, ellos podrían haberme visto. Probaré en el callejón de atrás. Encontraré otra manera. Ernesto, déjame enseñarte cómo hacerlo. Doctor, son muchos de sus hombres. Nunca se puede estar muy seguro. Eres muy amable. Gracias. Deberíamos irnos. Estoy muy orgulloso de ti. Sí. Domínguez quiere confirmación de que Croft está aquí. Tienes la foto. Mujer caucásica de unos 20 años. ¿Entendiste? Bien. ¿Y bien? La encontrarán. Bien. No quiero que nadie entre ahí. Las lecturas no se parecen a nada que hayamos visto.
Es la clave de nuestra próxima fase. Si esto es todo, estaremos listos. Jonah, entraron a la excavación. Está cercada y hay un guardia en la puerta. Encontraré otra forma de entrar. Encontré un buen lugar. Vigilaré el perímetro. Pirámide maya dentro de una especie de cueva. Maravilloso. Llévenlo a las ruinas. Debe estar lejos del alcance del oído. No, por favor. No hagas esto más difícil de lo necesario. Es culpa tuya. Vamos, solo hazlo. Soy funcionario del gobierno. Se supone que debo estar aquí. Ya no, señor arqueólogo principal. Está despedido. Por favor, no. Tengo dinero. Puedo pagarte. No te haré daño. Trabajas para la Trinidad. ¿Qué encontraron? Han estado buscando la entrada del templo por muchos años. Hoy la encontramos. Si a los tengo que decirle a mi hermana, ella viene hacia aquí ahora. Jonah, la Trinidad acaba de intentar matar a un arqueólogo local. ¡Oh, Dios! Tengo que encontrar lo que están buscando. Habla el comandante Rourke. Todos los equipos prepárense para la operación Luces Fuera. Conozco esta figura. Ixchel, la diosa de la luna llena. Ah, y esta es Shakshel, la luna nueva. Hay una inscripción. Shakshel, la llave está más allá de su mirada. La llave. Esta es. La entrada debe estar ahí abajo. ¿Cómo podré bajar? Bien, esto debería funcionar. Muy bien. Habla el comandante Rourke. Quiero el sitio asegurado lo antes posible. Cuando llegue el doctor Domínguez, iremos todos juntos.
La estatua está mirando esa cueva. Esta es. Jonah, entraré en una cueva. Tal vez perdamos contacto. Recibido. Vigilaré a la Trinidad. Esta cueva parece que suele estar bajo el agua. Que encontrar el templo que Domínguez está buscando. Jonah, lo logré. Estoy en un templo subterráneo. Eso no es bueno. Lara, la Trinidad se está abriendo paso. Puedo verlo. Causa temblores. Hay una pirámide. Voy a llegar a la cima.
Bien, hay algunas plataformas que pueden ayudarme a llegar a la cima. Busco algo para crear peso. Se está rompiendo. Tengo algo de actividad aquí. Voy a acercarme. Necesito hallar la forma de destruir los escombros. Jonah, hay un mural aquí. Muestra una caja. La inscripción dice: la caja de plata de Ixchel. Eso debe ser lo que hay en la ciudad oculta. Esto es un mito maya. Dice que la caja convocará al dios Kukulkan. El dios de la creación. Eso es lo que busca la Trinidad. Espera, hay más. Parece una serie de cataclismos. Un tsunami. Una tormenta, un terremoto, erupción volcánica.
Vaya dios de la creación. Bueno, en la creencia maya, Kukulkán es el dios de la creación y destrucción. Esto parece la constelación de Hidra, pero las estrellas están desalineadas. Encontré una daga. Hay una inscripción. La llave del corazón de Ixchel desbloquea la limpieza. No podemos dejar que la Trinidad tome esto. Hacemos esto bien. Mierda. Lara, los guardias de la Trinidad van hacia ti. Terreno más alto. Oh, no, tú lo tomaste, ¿verdad? ¡Rápido! Están en camino. ¿Quiénes? El doctor Domínguez y más hombres. Parece que encontramos lo que buscábamos. Entonces, ¿cómo se le asedió? Sí, para eso son los refuerzos. Sí, te escuché, ¿de acuerdo? Domínguez vendrá esta noche, lo entiendo. Lo que te digo es que la lluvia inundará todo. ¿Qué carajo crees que hago? Estoy revisando la bomba de agua ahora mismo. De acuerdo. Asegurémonos de que todo... ¿Qué sucede con esa bomba? ¡Contéstame! ¿Ya terminaste con la bomba? Jenny, ayúdame a preparar las luces. La operación Luces Fuera empezó. Ninguno de los trabajadores locales saldrá vivo del lugar. ¡Mierda! Estamos preparados. Asegúrate de que el perímetro sea seguro. ¿Qué crees que hay ahí? No lo sé, pero oí que las lecturas son imposibles. Asegurémonos de que el perímetro esté seguro cuando llegue el comandante Rourke. Estaremos listos. Vienen inspectores, prepárense. ¡Carajo! Ah, descuida, lo arreglaré. Eso está tardando demasiado. Si Domínguez tiene que esperarnos cuando llegue aquí, no será agradable. ¿Qué está pasando en la puerta? Los arqueólogos. Informe. ¿Listo? En camino. La operación Luces Fuera se adelanta, lo ha visto. Odio este maldito país atrasado. No puedo construir nada que funcione. ¡Estamos sufriendo bajas! ¡Hora de... Están revocados. Habla líder Gamma. La operación Luces Fuera está completa. Sin testigos. El sitio es seguro. Debo ser rápida. Bien. Deshagámonos de los cuerpos. Tú, vigila la señal de policía. Avísanos cuando reporten los disparos. Rook y los refuerzos están en camino. Quiero todo listo cuando lleguen. Malditos arqueólogos. Me alegra librarme de ellos. Sí, llevan años intentando entrometerse con nuestras operaciones. Bueno, se enteraron esta noche. Espero que valga la pena. Sí, los imbéciles debieron ocuparse de sus propios asuntos. Campamento base, habla el líder Gamma. ¿Dónde están los refuerzos? ¡Estamos!
momento va hacia puesto de avanzada. Responda. ¿Puesto de avanzada? Responda. Vienen inspectores. Prepárense. Voy a la siguiente sección. ¡Deprisa! ¡Muévanse! ¿Ese combustible extra es para el asedio? Sí, llegué hace 5 minutos. ¿Es buena idea guardarlos tan cerca del muro? Como dije, acaban de dejarlos. Los llevaremos más adentro esta noche. Ah, bien. Lo último que necesitamos es que un policía lance una granada sobre el muro justo encima de ellos. ¿Dónde están los refuerzos? No puedo. ¡Carajo! ¡Uno menos! ¡Informe! ¡Casi cargado! ¡Contacto visual! ¡Scrub! ¡Ataquen! ¡Domínguez la quiere viva! ¡Está matando a los nuestros! ¡Mierda! ¡Recibido! ¡Objetivo a la vista! ¡Equipo Epsilon! Siempre odio los helicópteros. ¡Adelante! ¡Mierda! ¡Hay todavía más! ¡Tengo una bomba de fuego! ¿Está bien? Espero que esos sean todos. ¡Alto! No la lastimes. Lara Croft. Así no es como esperaba que nos conociéramos. ¿Sabes? Me interesa tu trabajo. Igual que toda la Trinidad. La llave de Chuck Chell. He sacrificado toda mi vida por esto. ¿Dónde está la caja plateada de Chell? Dámela. Está en un lugar seguro. Tú no lo tienes. Nunca se me ocurrió que solo la tomarías. Con esta llave y la caja de plata podemos reconstruir el mundo. Sin debilidad, sin crueldad. Y ciertamente sin nada de esto. Pero sin la caja. El apocalipsis. La muerte del sol. Mientes. Lara. Lo sentiste cuando tomaste la llave. Los temblores son comunes. Se acerca un tsunami y esta es la primera de muchas catástrofes. ¡Es tu culpa! ¡Tú hubieras hecho lo mismo! Sí. Al tomar la llave, pusiste el apocalipsis en marcha. Te das cuenta de la tragedia que desataste. Thank you.
antes de que nos consuma a todos. Domínguez, él tiene la daga. Yo la perdí.
Después de todo lo que mi padre pasó, le di a la Trinidad exactamente lo que quería. Usará la caja y el cuchillo para reconstruir al mundo. ¿Reconstruirlo en qué? No lo sé. ¿Cree que puede deshacerse del pecado y la debilidad? ¿Un hombre así? Tenemos que detenerlo. Es culpa mía. Lo resolveremos, sí, lo prometo. ¡No! Debemos llegar a la ciudad oculta antes que la Trinidad. Debemos encontrar la caja de plata. Pero primero, ayudaremos a esta gente a ponerse a salvo y luego iremos tras la caja. ¡No, nadie está a salvo! ¡No si él toma la caja primero! ¡Tengo que irme! ¡Solo yo! ¡Solo tú puedes hacer qué! ¡No sabes si tú causaste todo esto, Lara! ¡No todo se trata de ti! Esta gente nos necesita aquí. ¡Podemos hacer el bien ahora! Además, ¿qué tenemos para seguir? ¿Un acertijo? Vamos a necesitar más que peces rosados y coronas de plata para llegar a la ciudad oculta. Y ayudar a estas personas. Y luego conseguir un avión. Thank you.